na malenkam platu. Сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту. Soy Lindsay Pinato, nací en Lima en 1996, pero mis padres son italianos. Respeto pintar, dibujar o mejor dicho, garabatear. Desde los 3 o 4 años tuve esa necesidad de expresión. Yo era una niña bastante problemática en el sentido que cuando mi mamá se iba a algún lado yo lloraba y la única manera de calmarme era si me daban un par de crayolas o témperas. A medida que fui creciendo traté de dejar un poco el arte de lado para concentrarme en los estudios. Pero cada vez que tenía un resbalón o problema, regresaba al arte como medio de sanación o simplemente para tratar de desfogar. Cuando cumplí 15, me acuerdo que en el colegio tuvimos un proyecto muy interesante, el Personal Project, y yo decidí hacerlo de moda. Me metí a clases de dibujo de figura humana porque en eso estaba en cero y conocí al profesor Rolando Negrón, que me influyó mucho positivamente en mi vida. Rolando Negrón luego me dio clases particulares y yo atribuyo todo lo que sé de figura humana y pintura al óleo a Rolando, un gran artista y también un gran amigo. Yo muchas veces me deprimo y, como dije antes, la pintura es un escape para mí, es un medio para desahogarte. Es un escape de la realidad y es algo que necesito más que todo. En el 2018 tuve un accidente horrible. Se me desfiguró la cara, perdí mis dientes y gracias a Dios y el doctor Saavedra estoy aquí con una cara decente. Hasta el 2020, cuando pude recién pintar, recién me di cuenta que este accidente había tenido mucho que ver y había influenciado mucho en mis cuadros. Ya no solo pintaba rostros enfocados en el estado de ánimo, sino pintaba rostros desfigurados. Y generalmente, o más bien siempre, un rostro por cuadro. Y bastante más desfigurados que antes, pero siempre reconocibles. Entonces, ahí juega la idea de qué cosa es un rostro y qué tanto se puede jugar con la posición de los ojos, la boca, la nariz, los dientes, etc. ¿Cuáles son los parámetros que ponen un límite a un rostro? O sea, ¿qué es lo que es un rostro y qué es lo que no? Yo pinto expresionismo. Expresionismo abstracto, como os diría. Y eso se relaciona mucho con el tipo de accidente que yo tuve. Hay una clara agresión del pincel contra el lienzo o del palette knife contra el lienzo. Hay una intensidad casi como un golpe del pincel o del palette knife contra el lienzo. Yo la verdad no pinto para el público. Siempre he pintado porque necesitaba pintar. Nunca había pensado exhibir mis cuadros. Es más, he tenido miedo que me juzguen si exhibía mis cuadros. Mis cuadros nunca salen de mi estudio, casi nunca salen de mi estudio, y a veces están ahí 2-3 años y yo les pinto una mano encima, los vuelvo a cambiar y todo, y no me arrepiento porque sé que Wooden de Kooning hacía eso y sus cuadros son totalmente increíbles. También me he apropiado de la técnica de Wooden de Kooning de pintar con carboncillo en los lienzos cuando el óleo está fresco, ¿no? Esto le da una textura increíble. De todas maneras, Wooden de Kooning es un gran referente mío también. My name is Damaris, and I am an artist from Peru. And I want to share with you my history as a painter. I studied art 5 years in Corriente Alterna, art college, when I am graduated. I painting because I need to express myself through my paintings. My love to painting express my inner love. I hope you appreciate my painting. Greetings from Lima, Peru.